Robo, persecución y tiroteo. Florencio Varela. Cuatro malvivientes habían asaltado una carnicería. Alrededor de las 11 de la mañana de ayer, un llamado al 911 alertó sobre cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, que habían robado la recaudación de una carnicería ubicada en la intersección de las calles Buenos Aires y la avenida Juan Domingo Perón, en jurisdicción de la comisaría Florencio Varela I. Los malvivientes se dieron a la fuga en un Ford Fiesta blanco. Efectivos del comando de patrullas divisaron el auto en jurisdicción de la comisaría tercera de Florencio Varela. Se inició una persecución a la cual se unieron policías del servicio externo de la citada dependencia. Los efectivos que participaban en la persecución lograron interceptar al Ford Fiesta y dar la voz de alto policía. Los malvivientes, lejos de acatar la orden, efectuaron disparos hacia el móvil policial. Luego de varias cuadras, los delincuentes detuvieron la marcha en la calle Okinawa entre Francisco Gurruchaga y Montserrat, emprendiendo la fuga a pie, huyendo en diferentes direcciones, arrojando las armas y el dinero robado. En un rápido accionar, los cuatro fueron aprehendidos y tras un rastrillaje en la zona, lograron encontrar el dinero sustraído, 6.300 pesos, un revólver calibre 22 largo y una pistola de aire comprimido.